Comentaba la compañera del joven que ingresó burlando la seguridad de Palacio Nacional el lunes, que dijo, bueno, comentó el muchacho que había dicho que iba para Hacienda y se metió, fue el que gritó aquí mientras estábamos en la conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que falló? No sé si ya le revisó usted con su equipo, ¿qué fue lo que falló en materia de seguridad? Y si van a revisar protocolos para cuando usted está aquí en Palacio en la conferencia de prensa. Pues sí se hace, ¿no? Pero tampoco afecta. Es que la gente no tiene ánimo de dañar. En este caso es un oficial del ejército que fue suspendido por alguna razón y entonces está exigiendo que se le reconozcan sus derechos, quiere ser escuchado. Y ya la Secretaría de la Defensa, el general secretario, ya incluso hasta me envió el informe sobre la situación de esta persona y se le va a seguir atendiendo. Pero no hay un ambiente de odio, de violencia, afortunadamente. Se enojan y insultan y pero no pasa de ahí. Hasta la señora que dijo que yo era de Tabasco y de Macuspana y indio, patarrajada, ofreció disculpa, no a mí, pero sí a mis paisanos de Macuspana. Se le olvidó que yo digo que soy de Tepetitán, porque Macuspana pues es la cabecera municipal. Mi pueblo es más pequeño. Presidente. Es un pueblo a la orilla de un río, donde fui muy feliz. Entonces, pues ya con eso. ¿Pero no se revisará algún protocolo de seguridad? Porque, bueno, es difícil de entrar, a nosotros nos acreditan, pues tenemos todo un proceso para poder ingresar aquí a Salón Tesorería. Y bueno, el muchacho dice, entró por atención ciudadana, preguntó creo que dónde está el baño, llegó hasta acá y dónde está Hacienda y se metió. Sí, pero vamos a cuidar eso. Pero la gente no está en el ánimo de hacer daño. Presidente.